tenista juvenil chileno destacado, tenista más ahí, por ahí por los años 59, 60, vicecampeón juvenil. Pero estos chicos entre 12, 13, 14, 15 años, que de repente juegan bien, tienen los recursos para llegar más arriba. Y vamos a incorporar asistente social que nos determine si efectivamente tiene las necesidades, si la familia es una familia bien constituida, si estudia, en fin. Vamos a hacer una beca Jaime Musalén, de verdad. Una situación inédita en el tenis seguro, y si pensamos a lo mejor en el señor Fargas, que ha dado aportes importantes también, habría dos mecenas que, y tal como lo dijo don Jaime Musalem, ojalá esto incentive a otras empresas o a otros gente con recursos y con sentido filantrópico de hacer aporte al deporte en Chile, que lo necesita realmente. Ojalá que esto sea el principio de motivar a más gente, a la empresa privada, a apoyar el deporte. La verdad que solo con las platas del gobierno no alcanza para llegar a donde queremos llegar y donde todo el mundo quiere estar. Entonces necesitamos la empresa privada, necesitamos aportes, bueno, de privado. Increíble, así que yo creo que una gran gestión de la Federación de Tenis. Me parece espectacular que aparezca gente como Jaime apoyar al deporte en Chile y en particular en tenis. Ojalá hubieran, tal como por ejemplo en Estados Unidos, donde él reside, mucho más empresarios con los recursos que él tiene, que pudieran apoyar al deporte, porque bueno, nosotros somos amantes del deporte, pero las externalidades que tiene el deporte para toda la ciudadanía en términos de vida saludable es muy importante, y hay un círculo virtuoso importante para que la ciudadanía salga de la pobreza. Hay muchas externalidades, como te decía, por lo tanto creo que es una acción muy importante para el tenis, para el deporte y para el país en general. Personas como él que den $1,000,000 es muy difícil de encontrar gente así. Creo que sinceramente para nosotros es una motivación muy grande, porque el tenis viene con muy pocos recursos y sufriendo el tema de dinero hace mucho tiempo. Yo lo viví como jugador, o sea, yo vi como mi familia también tenía que golpear puertas, y en algún momento el mismo presidente de la federación en ese entonces, Carlos Herrera, que hasta el día de hoy estoy agradecido, muchas veces nos apoyaba a mí, a Fernando González, de su propio bolsillo, y es muy difícil encontrar gente así. Entonces hoy nos encontramos con una persona que no tenía el placer de conocerlo, conocía el apellido Musalem porque relacionado con el tenis hace mucho tiempo, y me parece que llega del cielo. Y me da un poquito de vergüenza porque hace tantos años atrás, pero sí, yo era un jugador de red, digamos francamente, más agresivo, más, y que ahora no se ve tanto. Y he preguntado a los tipos que verdaderamente saben de tenis, y me dicen la razón que no hay tan juego a la red es porque estos nuevos jugadores son tan fuertes y tiran unos tiros que son misiles y que te pasan. Pero yo siempre he pensado, debido a la geometría de la cancha, que si tú tienes buenos golpes, especialmente de servicio, y pegas largo, no corto, no tiros cortos, la red es donde se gana. Mirando a mis años jóvenes, desde el tiempo que mi padre Salvador nos metió a todos a jugar, yo encontré que la federación a mí me apoyó muchísimo. Y también fue la federación responsable por mandarme a Estados Unidos, donde hice un papel más o menos bueno y gané varias becas para escoger la universidad que yo quería. Y así me gradué de ingeniero químico, después financista con un grado postgraduate degree, y después me metí a la empresa, al mundo de los negocios. Que esto se use para muchachos que tienen gran potencia en el tenis, pero que no tienen recursos económicos para seguir al tenis. Eso es, para mí, no se puede cambiar. Esa es la regla principal de él. Y ojalá que yo creo que lo van a hacer así. Tengo la seguridad de don José Hinspeter, y ahora que vi a Massú y a Ríos, que ellos van a estar metidos en elegir a esos muchachitos, ya sean de provincia o de Santiago, es muy importante para mí que eso se cumpla. Y la federación me ha dado la garantía que el
que cada año me van a dar un reporte sobre cómo está siguiendo la situación. Y la otra cosa también es que espero que esto sirva, pensándolo cuando lo estaba pensando todo esto, como un incentivo, ejemplo es una palabra muy fuerte, pero como un incentivo a otros capitales privados. ¿Por qué no? Hay gente que tiene muchos capitales, hay gente que le encanta el tenis, y a lo mejor eso ayudaría muchísimo. Así que veo esto como un paso nomás, el primer paso tal vez.